Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas los comunicados médicos sobre las lesiones de Gerard Piqué y Sergi Roberto. Y es que después de las pruebas de hoy, las lesiones aún son más graves de lo que se decía ayer. Y lo último de Luis Suárez y su celebración por la derrota del Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en este día después de la derrota ayer en el Wanda Metropolitano. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia, y es que el Betis ha contactado con Carles Aleñá, una de las figuras más damnificadas en la actualidad en el FC Barcelona, es la de Carles Aleñá, tras la llegada de Ronald Koeman al banquillo del primer equipo culé. Los minutos del talentoso centrocampista se vieron frustrados y las oportunidades comenzaron a brillar por su ausencia. Ahora la posibilidad de su fichaje por el Betis le vuelve a abrir las puertas de un Benito Villamarín donde no brilló, pero en un contexto idóneo para contar con una segunda oportunidad en su intento de relanzar su carrera deportiva. Cabe recordar que al no superar la lesión de Sergio Canales los 5 meses, la incorporación de un recambio no se puede hacer efectiva de manera inmediata, pero el Betis ha decidido buscarle un sustituto y la idea es que el que venga cedido se incorpore en cuanto comience el año 2021. Según Estadio Deportivo, ha activado las conversaciones con el Barcelona para intentar cerrar la cesión de Carles Aleñá o Riqui Puig para suplir la baja de su estrella en cuanto se reabra el mercado de fichajes el próximo 1 de enero. El mismo medio señala que hay dos alternativas más a Carles Aleñá y Riqui Puig. No obstante, el club ya ha contactado con el mediocentro que estuvo cedido la temporada pasada en el cuadro verdiblanco, que pese a no cuajar una buena temporada no dejó mala sensación en la entidad verdiblanca. De hecho, la directiva del Betis echan más la culpa a la situación de su equipo y del pasado cuerpo técnico que al rendimiento del propio futbolista. Aunque la situación económica en el Betis no es buena, al tratarse de una lesión con la selección española, gran parte del sueldo del jugador lo asume la FIFA. En cualquier caso, el club quiere hacer un esfuerzo y aunque existe la posibilidad de que no venga nadie, se va a intentar liberar la partida necesaria para darle a Pellegrini un sustituto para Sergio Canales. Por tanto, se podría volver a repetir la cesión de Aleñá al Betis. Vamos a hablar ahora, chicos, de los lesionados en el FC Barcelona. Y es que en el caso de Sergi Roberto tiene una rotura en el recto femoral. Las malas noticias para el Barça no llegaron solas este domingo. Y es que Piqué no será el único que estará apartado de los terrenos de juego durante bastante tiempo. Sergi Roberto, que no pudo tampoco acabar el partido ante el Atlético de Madrid y dejó a los azulgranas con 10 en los últimos compases, también tiene una lesión importante. El canterano, que jugó como lateral y centrocampista, se hizo daño al realizar un chut desde la frontal que salió junto al palo tras tocar en un futbolista del Atlético de Madrid. Enseguida sintió molestias y se retiró del terreno de juego. Como el Barça ya había agotado las ventanas de cambios, no pudo entrar ningún futbolista en el partido. El equipo azulgrana confirmó que Sergi Roberto estará fuera 2 meses, pues tiene una rotura en el recto femoral del muslo derecho. Comenta así el comunicado. Las pruebas realizadas este domingo a Sergi Roberto han mostrado que tiene una rotura en el recto femoral del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será de 2 meses, por tanto chicos, muy malas noticias. Serginho Dés ya se antoja como lateral derecho titular sin ningún tipo de duda. Vamos a hablar ahora chicos de la lesión de Gerard Piqué. Y es que este sábado el central no pudo terminar el partido que enfrentaba al Barcelona contra el Atlético en el Wanda. Cuando se llevaba una hora de juego, el jugador rojiblanco Ángel Correa cayó a peso sobre la rodilla del defensa culé, que quedó tendido en el césped entre gestos de dolor y no pudo continuar jugando, siendo sustituido y sembrando gran preocupación sobre su estado físico.
Este domingo al mediodía el Barça ha dado el parte médico oficial sobre el zaguero culé después de las exploraciones. Dice así el comunicado: las pruebas realizadas este domingo a Gerard Piqué han mostrado que tiene un esguince grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Rezaba el comunicado. Como decimos, el Barça no ha desvelado si operará el ligamento cruzado anterior de Gerard Piqué, pero en todo caso, por el tipo de lesión que padece, su tiempo de baja estimado podría ser entre 3 y 5 meses. Los tiempos más pesimistas se darían si finalmente hay esa intervención, que todavía no se ha anunciado y que mantendrían al culé recuperándose durante la mayor parte de la temporada. De este modo, el Barça, que ha deseado públicamente la pronta recuperación del zaguero barcelonés, incrementa su problema de efectivos en el eje central de la defensa. Sin Gerard Piqué y con Araujo y Samuel Umtiti todavía fuera de combate, Lenglet queda como el único central sano y disponible para Koeman en la primera plantilla. Ni siquiera con los pronósticos más optimistas sobre los tiempos de recuperación de Piqué se podrá evitar que el técnico holandés tenga que experimentar o bien con futbolistas del filial como Santi Ramos, Óscar Mingueza o Arnau Comas son los mejores posicionados, o bien manteniendo a Frenkie de Jong como central al menos hasta que Ronald Araujo o Samuel Umtiti no reciban el alta. Por tanto, chicos, muy malas noticias entre 3 y 5 meses. Ayer se hablaba de entre 6 y 8 semanas de baja. Como decimos, entre 3 y 5 meses. Y en el caso de ser intervenido, podrían llegar hasta 6. Muy malas noticias para Koeman. Una situación crítica en el centro de la defensa. Vamos a hablar ahora, chicos, de la reacción de Luis Suárez tras la derrota del Barcelona ayer contra su equipo, el Atlético de Madrid. Y es que el duelo de ayer entre Atlético y Barça tuvo varias bajas por parte de ambos conjuntos, y en concreto para los rojiblancos la más notable fue la de Luis Suárez. El delantero uruguayo volvió del parón internacional de selecciones dando positivo por COVID-19, motivo por el que no pudo reencontrarse con el que fue su equipo durante las 6 anteriores temporadas. Pese a esta notable ausencia, el Atlético de Madrid consiguió sobreponerse y obtener los 3 puntos, algo que provocó la alegría del pistolero. Después del partido, Suárez no dudó en celebrar por sus redes sociales la victoria del conjunto rojiblanco, o lo que es lo mismo, la derrota del Barcelona, en un momento francamente delicado para la entidad, tanto a nivel deportivo como institucional. Precisamente por estas dificultades que atraviesa el equipo azulgrana, sorprendió que Luis Suárez, después del partido, publicase un post en Stories de Instagram celebrando la victoria como si se tratase de una más. ¡Grande equipo! ¡Más 3! Publicó junto a varios emoticonos de aplauso, otros tantos de fuerza y otros mostrando los colores rojiblancos con una fotografía del equipo de fondo, una publicación que podría haberse ahorrado. Está claro que cada uno es libre para celebrar las victorias de la forma que quiera, y Suárez no faltó al respeto en su publicación, pero teniendo en cuenta el delicado momento que vive el Barcelona y que el uruguayo fue quien fue en el Camp Nou, tal vez fue inadecuado que restregase la victoria con una publicación que posiblemente estaba llena de resentimiento. Y es que aquí podemos ver, chicos, esta story de Instagram con una foto del equipo celebrando la victoria. Y aquí el texto: grande equipo, más 3, con todos estos emoticonos. Esta fue la publicación de Luis Suárez tras el partido de ayer. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Os parece que se podía haber ahorrado Luis Suárez esta celebración, o pensáis que no, que él es libre y su equipo es el Atlético y celebró la victoria como es natural? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!